Quindi è poco, non è da capo. Thank you.
Ahora con esto. Bueno, yo creo. Ah, David, Tomás, por favor. Hace poco tiempo se ha apuntado y son tantos nombres que me lío y le llamo muchas veces David, Tomás y me lío muchísimo. Y hombre, Fernandito, ¿eh? Venga. José Antonio, tengo que decir que si dice su apellido os va a sonar muchísimo. Bravo. Os suena, ¿verdad? Gran rejonador y gran persona que tendremos por ahí, seguro. Tomás. Fernando. Fernando, ¿dónde eres? De Garrovilla. Cristian. De la Bermuda. Jorge. De Coria. Hurtado. Horno. Él tiene enchufe, ¿eh? Es nieto del ganadero. Dice que le van a salir buenas. Julio. Sergio. David. Yo ya estoy ya lo que sé. Bueno, los más peques, ¿vale? Van a ir para adentro, se van a quedar, que la va para Julito, Jorgito, y quédate tú por aquí cerquita. Los más peques, para adentro. Decisión que tomen.
por qué Espartajo anda delante de la tercera. Parece que han peleado ya 30 o 40. Pegar muletazos limpios es muy difícil, y encima tienen que estar, tengo yo que estar muy cerquita de ellos, entonces asume aún, pues incrementa un poco la dificultad, ¿no? Pero no hay problema, porque ellos nos van a deleitar con todo lo que sienten y todo lo que llevan dentro. En este caso, Jorgito le van a vestir, y cada uno de los que no han toreado, no se han puesto delante, nos va a pegar una tandita para que veamos o barruntemos sus gustos y sus, por lo menos su personalidad. ¿De acuerdo? Muchas gracias, vos estáis aportando genial, genial. Gracias, muchas gracias. ¡Vamos ya, compañero! Para ellos, ¿eh? Porque también siento una presión del público, no están acostumbrados a estar con público y mira, mira cómo es esto. Mira. Ahí. ¡Fuerte ovación para él! Vamos al español, ¿eh?
Venga. Bien. Venga, Tony. ¡Ay! ¡Eso! ¡Venga ahí! ¡Sí, señor! Bueno, tirado. Este es Sergio, ¿no? ¡Mira! ¡Vamos arriba, Cáceres! ¡Eso! ¡Vámonos a por él! Me han dicho que un número que ha salido, ¿cuál? ¿Qué número ha salido? Manchando las paredes.